Hablemos de golf, bienvenidos. Un nuevo martes, el número 13. Saludo para Darío, para Raúl. Demasiadas entrevistas, ¿eh? Ahí está Guillermo Busso, que lo vamos a tener el jueves en un Zoom bastante importante, hablando del mantenimiento de canchas. Pero hoy, ahí está Mara, le mandamos un saludo a Mara. Dolores Navas, esto va a ser tremendo, el 29-30, esto va para arriba. María José, Sergio Aguirre. Vamos a hablar. Es un desafío para todos, ¿eh? Quiero que todos participen y que todos pregunten y que traigan como consigna quién es Vicky. Y creo que hay que definir a Vicky Zemborain, que es nuestro invitado de lujo de hoy. La historia del golf argentino tiene un nombre, sí, es Vicky Zemborain. Así que a ver si lo tenemos por ahí a Vicky para empezar a sumarlo. Va a ser un desafío para todos, ¿eh? Absolutamente para todos, para charlar con él. Esperemos estar todos a la altura de estar Chiesa, también está María José. A ver, ahí está Vicky, ahí lo tengo, Vicky. A ver, vamos a hablar. Va a ser un enorme placer. Más sabe de golf en Argentina. Una leyenda, Diego Goulart, que se suma, Ricardo Marzorati también, y a ver si aparece el gran Vicky. Te escucho perfectamente, Pablo. Maestro, un gustazo enorme hablar con usted. La verdad que es un desafío personal, profesional, hacerle una entrevista a usted, que es la historia viva del golf. Sí, lo voy a llenar de halagos desde ahora hasta dentro de una hora que termine esta charla, Vicky. El desafío mío es contestarte, ¿eh? No, no, a ver, me dijeron que problema para hablar no hay, ¿eh? O sea, que callado no se queda nunca usted, Vicky, ¿eh? Bueno. Así que hay muchos amigos que se van sumando, María Noguerol, Fernando Chiesa, que nos saluda, Martín Lo Lonardi. conozco a ese. Los conoce mucha gente usted, querido Vicky. Mariano Guerol, ahí te saluda también. Flor Benito, Mariano que Gol, la princesa. lo tengo. Ah, lo tengo. A ver, mire, Vicky, estaba pensando, armando la entrevista, digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a preguntarle a usted tantas cosas que tienen que ver con el golf? Porque, a ver, recorrió el mundo jugando al golf, fue dirigente, fue director de campeonatos, fue un gran jugador de golf. Fue un No consejero de tantos tanto. jugadores. Bueno, ¿tanto no? No. Sí, ah, jugaba bien, va. No. No. ¿Qué handicap jugó, Vicky? Fue uno de handicap por un momento dado, pero mi handicap no era uno, era tres. Bueno, bueno. Pero uno de handicap es Pero top. fue una casualidad. Fue una casualidad. A veces el golf vio que nos regala esas casualidades buenas en este caso. Digo, ¿por dónde empezar a preguntarle? Digo, no, la verdad, tengo, pero para hacerle, podríamos estar 3 horas hablando, pero igual quédese tranquilo, Vicky, que vamos a estar nada más que una, y aunque ya lo comprometo para una segunda charla. Tiene muchos amigos en Rosario, Vicky, digo, vamos a empezar por ahí, si le parece, empezamos por el ámbito local. Digo, le nombro dos al pasar, Fernando y Mariano Guerol. Tengo muchos amigos en Rosario, porque mi padre, vos sabés que fue ministro en Rosario en el año 56, de ministro de Agricultura, cuando fue la intervención de Clodomiro Carranza, que fue gobernador. Así que iba y fui a Rosario, y bueno, el club, tengo buenos recuerdos del club, y muchos amigos, los Ugarte, los Baravalle, los Claro. Batallán, qué sé yo qué, todos extraordinarios gente. Y después vinieron, bueno, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, familias históricas del Rosario Golf, pero digo, llegaron los Chiesa, digo, ya hablando más de golf, de Fernando y de María Eugenia, la princesa María Eugenia Noguerol. Debe estar colorada en este momento, María Eugenia. De bronca. Discutíamos a veces con la princesa. ¿Usted le decía princesa en el cara a cara, digo, en el trato habitual, le decía Sí, princesa o no? sí, sí. ¿Ah?
¿Y ella le gustaba o no? Porque es bastante tímida, No María. sé, no sé, no, no sé si le gustaba. Pero igual usted se lo decía. Lo que sí le tenemos que recordar, Vicky, que un día la hizo llorar a María Noguerol, una Copa Andes, la mandó al rincón, la retó porque la hizo jugar a la tarde un foursome, no sé si Enojó. era un Se individual. enojó. ¿Cómo fue esa escena? ¿Se acuerda? Pero ganó dos sudamericanos en el último hoyo impresionantes. Uno en Venezuela, en Lagunita, en el hoyo 18, metió un pat importantísimo, era para ganar o ganar o perder. Y en Chile, en el 81, también metió un pat barranca abajo de unos 4 metros o 5, importante contra Elizabeth Nikon. Así que era una estrella del juego. Así Digo, que ganamos el sudamericano gracias a ella, en su momento. Pero las dos chicas también jugaron, ¿no? Vicky, digo, usted tiene una memoria bastante, digo, ¿se acuerda de hoyos, de tiros, de definiciones? ¿Se acuerda eso en la memoria? Digo, ¿tiene esa Me acuerdo, sí, memoria? me acuerdo, me acuerdo. Ella tiene un pat pasada del hoyo, barranca abajo. No sé, preguntarle a ver si es cierto. Sí, después le vamos a preguntar seguramente, o no sé si está por ahí enganchado. Está también Jorge Nicolosi, que nos manda Jorge un gran Nicolás. saludo, el querido Jorge, hombre del Mitre Sí. de Pérez, que ya lo tuvimos acá en el ciclo. Bueno, Sí. Mara Benito, Gonzalo Merlini. Digo, Vicky descubrió el tema del Instagram. Qué interesante, digo, está activo poniendo unas fotos, una mejor que la otra, con grandes historias detrás de cada una de esas fotos. Bueno, sí, evidentemente, pero son todas centenarias, ¿eh? Tienen más de 30 años que yo las fotos. Así que, en fin, no tengo cosas nuevas. Pero a ver, está la historia del golf argentino ahí en su Instagram. Hay unos cuantos. Unos Los cuantos. chicos, unos cuantos, ¿eh? Yo tengo algunas fotos, una que está con Fernando Chiesa, en donde dice, por fin ganaste el argentino de aficionados, la quinta fue la vencida. Sí. Hablamos con Fernando en uno de estos encuentros y nos decía lo que le había costado ganar el argentino aficionado. Y usted lo recuerda bien, porque seguramente paraba en su casa, Fernando. Fernando paraba en casa, sí. Y también paraba en casa el día que le hice perder de llegar a la final, la semifinal. Le mandé a jugar el hoyo 2 y se puso colorado y se fue caminando para el hoyo 2 porque llegó tarde al tee. Así que tenemos nuestra historia encontrada, Y también, o sea, digo, han tenido que, digamos, usted como árbitro, a lo mejor digo, como director del campeonato, le hizo perder el 1 a pegar del 2, a pegar al 2. a pesar de que había dormido en su casa, Exactamente. se quedó dormido, No, así no, dormido, que, no. Se habla no. por teléfono, ¿sí? No, porque fue un partido, un partido entre la mañana y la tarde. Así que bueno, pero hay que olvidarse de eso. Hay que recordar los buenos momentos, ¿eh? Sí. ¿Y qué otro momento importante usted recuerda de esos nacionales? Después vamos a ir a la Copa Andes, que usted, ¿cuántas veces estuvo en la Copa Andes? ¿Qué? Como en la Copa Andes, ¿cuántas veces fue capitán? ¿Se acuerda? 15, 20 No, 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 veces. no, nunca, nunca, nunca llevé la cuenta de nada. Vos sabés que creo que estuve en todos los países que se jugó, y en algunos dos, pero fui capitán de hombres o de mujeres. Pero creo que es un campeonato impresionante. Quizá los chicos jóvenes no le dan la importancia porque viajan a muchos lados. Antes lo único que había era la Copa Andes y tiene un sistema de juego extraordinario. Y bueno, hay que jugar, es una guerra realmente. Es una guerra, Sí. ¿qué calificación? Digo, porque obviamente el golf es un juego de caballeros y todo, pero digo, ahí con la camiseta de la Y selección bueno, argentina. pero sí, están las camisetas que son nacionales también, ¿no? Claro, por eso. Y cuando vas a los locales también son muy fuertes, se hacen muy fuertes. Y hoy día y la cantidad de todos los países tienen buenos jugadores, ¿no?
No es tan fácil. Antes ¿Cómo? había. Sí. No, 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 digo, lo escucho, lo escucho. Digo, No, antes. por ejemplo, para Paraguay, para nosotros siempre fue un partido muy complicado en los últimos años, porque tenía un equipo que jugaba Franco, Fretes, Murdoch, Claro. Kemp, y el otro chico jugaba bien, no me acuerdo en todos momentos el nombre, pero era un equipo Claro, bueno. complicado. Claro, estamos hablando de Carlos Franco, Carlos ¿no? Franco. Claro, fue Sí. profesional, ganó en el PGA, absolutamente, claro. Bueno, No. a ver, los que se enganchan, estamos con Vicky Zemboraini, y la verdad que es Dolores Nava ahí que se suma, que nos escribe. Juan Pablo Velázquez, el más grande. Todos los. ¿Me escucha Juan ahí, Pablo Velasco Vicky? jugaba bien. Ese Muy jugaba bien, bien, mirá Juan vos. Pablo. Sí, ahora tienen ese Neyman que es realmente muy bueno, ¿no? Ese chico chileno. Joaquín Niemann, que peleó el fin de semana al torneo. Un Sí, saludo de perdió ahí Roberto. nomás, Perdió ahí cerquita, el bogey en el 17 y se quedó un poco afuera de la ¿eh? disputa en el hoyo final. Saludos a Norberto Grufat, desde San Nicolás, nuestro David, muchas vicepresidente de la gracias. Federación. Muchas Así que, gracias. Néstor Parlato, desde Lima, Perú, nos manda saludos. ¿Quién? Néstor Parlato, desde Perú. Aparato, sí. Desde Perú. Así que internacional esta entrevista. Así que Internacional. internacional que lo logra usted, Vicky. Vicky, ahí Sí, cuando buena preparé. jugadora los peruanos. Buena jugadora tú. Tiene un equipo muy bueno Perú. Con Marisa Alzamora, Alicia Divos, Jenny Lidback. Jenny Lidback ganó un Major en Estados Unidos. Fue profesional en el PGA. Y Jenny Lidback también. Bueno, así que he visto varios jugadores buenos. Eso le iba a preguntar, digo, a lo largo de toda su, ¿qué son? 50 años en el golf, más tal vez, digo, pero 40 años activamente como capitán, dirigente, director de campeonatos. ¿Qué jugadores, damas y caballeros, le han llamado la atención? Es decir, este juega verdaderamente bien. Tiger Woods. Tiger. Niklaus, porque lo pudo ver a Niklaus usted, seguramente. A Tiger Digo, a Woods ver. lo vi jugar como aficionado. Lo vi jugar como aficionado en el abierto de Oakland, me parece, fue que jugó en Oakland Hills. Y lo vi jugar en el Mundial de París, en Versalles, Claro. digo, porque en realidad era en Versalles que se jugó. Él jugó, Paquito casi lo pisó. ¿Y cómo es eso? A ver, Paquito Alemán, es Estaba malo, haciendo Paco, ¿eh? gimnasia en el piso, en el vestuario, y era de noche casi, y Paquito entró y casi lo pisó. Hubiese cambiado la historia del golf mundial, Paco Alemán, si lo lesionaba a Tiger. ¿Y a Niklaus lo pudo ver jugar? Digo, a ver. A Niklaus lo vi jugar acá también, y lo vi jugar en, bueno, en los abiertos, el abierto americano, en el abierto británico, lo vi jugar siempre, siempre es una atracción, ¿no? ¿Y Jugar a. se pueden comparar, Vicky? Digo, a ver, estamos hablando de probablemente, o no probablemente, los dos mejores jugadores de la historia, Niklaus y Tiger. Digo, ¿puede haber algún punto en comparación? Digo, no sé, en el fútbol hablamos de Stefano, de Cruyff, de Maradona, de Messi. Digo, y por ahí las eras o las épocas del golf eran distintos. ¿Puede haber una comparación entre Niklaus y Tiger? ¿Usted con cuál se queda? Yo como cual me quedo, y creo que me quedo con Tiger, digamos. Con Eso Tiger. es otro juego. Creo que pienso que los palos cambiaron las pelotas, cambiaron las canchas. Hoy día vas a un fairway y no te preocupas porque sabes que la bola queda bien. Y Claro. antiguamente uno pegaba un driver en medio del fairway y estaba pensando cómo habrá quedado la pelota. Entonces son situaciones distintas que cambian. Antes jugábamos para abajo. Hoy día juegan para arriba. O sea que Claro. cambió totalmente el concepto del juego. Los greens son mejores, los bunkers son impecables, todo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado para bien en todo caso, digo. O sea, se ha mejorado el golf, es mejor entonces, hoy, por hoy. El golf, creo que el golf es mejor. Todos los deportes han mejorado, no solamente el golf, ¿no?
Porque el mismo fútbol, a pesar de que te diga, hablan de lo de antes, hoy día estos chicos vuelan. Claro. Digo, Vicky, digo, sí, digo, hablando un poco de esta comparación y en esta cuestión histórica, digo, de los 70, ¿qué se acuerda como algo positivo del golf que vio en los 80, en los 90? Digo, ¿se pueden ir marcando algunos hitos que a usted le parezca importante, digo, que podamos ver en la continuidad del tiempo? No me acuerdo en los del 70 quiénes eran los del 70, porque yo conozco hasta los del 50, ¿sí? Cuando, qué sé yo. Así Está bien, que digo, bueno, vamos a los me 80. Digo, medio. argentino, ¿qué cosas positivas usted vio que fueron mejorando y que sentaron las bases para mejores cosas en los 90 y mejores cosas en los 2000 y así en la continuidad del golf argentino? Mirá, creo que primero que la Argentina tuvo un buen golf profesional. Hubo buenos maestros y buenos jugadores, a pesar de que antiguamente los agarró la época de la guerra y hubo un parate grande. A De Vicenzo, cuando fue a Europa a jugar, le robaron la valija y no podía comprar porque no tenía cupones para poder comprar ropa. O sea Claro. que estos fueron gente de avanzada, ¿eh? Y uno iba a Sudamérica y en cada club había un profesional argentino. Y bueno, y los jugadores también, creo que los jugadores, ¿sabes qué es? Lo que ha mejorado es que ha bajado la edad del jugador. Porque antes los muchachos jóvenes o los chicos jóvenes no te daban calce, salvo que fueras muy bueno. Vos fíjate que Ledesma, que fue un extraordinario jugador, creo que cuando jugó la primera Copa antes tenía casi 25 años. Entonces, y fue porque era suplente de Segura, que Segura se mató en el camino a Mar del Plata en el auto, y había que pedir permiso para ir a Uruguay, qué sé yo qué, y bueno, fue Ledesma. O sea que Claro. su primer torneo en el exterior fue a los 25 años y fue un extraordinario jugador, Giorgio, ¿no? Claro. Y hoy a los 25 ya estás en otra etapa. Digo, hoy el número uno tiene 17, 18 años en Argentina y ya a los 25 estás tratando de empezar a consolidarte a lo mejor en la gira Después profesional. Digo. llegó una camada de gente joven que era Benito, los Monguzzi, los Ugasti, y hubo una cantidad de chicos que jugaron muy bien, ¿no? Y se perdieron algunos, porque fíjate que Roberto Monguzzi, el accidente que tuvo en la pierna, que fue un gran jugador, bueno, el negro se dedicó al automovilismo, Manolo se mató en un accidente, Raúl Travieso, bueno, se hizo instructor. Raúl el Travieso fue un muy buen jugador y buen amigo también. ¿Qué Sí. amigos le dejó el golf, Vicky? Muchísimo, no sé, no me acuerdo porque muchos no están más ya de los que juegan conmigo, ¿eh? Usted sigue jugando. Bueno, está Teres Morán, nos manda saludos Ricardo Marzorati, que se engancha siempre. Ricardo, un gran abrazo. Muchísima gente. Bueno, dejemos un ratito el golf masculino y vayamos a las chicas, que está María Olivero, hay muchas chicas que. Me contó María que le salvaste la vida en Filipinas de que la pique una cobra. ¿Puede ser o estoy ¿La exagerando? qué? Una cobra, una víbora que la tiró a un lugar en una Copa del Mundo, en una Copa Ah, del así es. Mundo, Vos sabés que Filipinas. eso fue en Filipinas. Y yo, sabés, a Filipinas. las víboras les tengo complicado. Entonces, siempre pregunto, decime una cosa, ¿qué es lo que hay? ¿Qué bicho hay acá? Decime. Y bueno, hay cobras. Y bueno, ¿y dónde están las cobras? Y me dijo, en el costado del 8 y no sé si era en el 12 o en el 13. Y al lado de un arroyo que había, qué sé yo. Y María la tiró ahí a la izquierda era, y la quiso ir a buscar. Le digo, ni, no te vayas a ir a jugar ahí. Jugá otra porque es complicado, ¿no?
Así que le salvó la vida, le salvó la vida a María. No le salvé la vida porque no sé si había. Pero Perdimos un par de golpes, ¿qué? a cambio de una mordedura de una cobra, bueno, es negocio, ¿no? Sí. ¿Y tuvo alguna otra situación así? Digo, también fue bombero, me dijeron que, no sé si estoy exagerando, Vicky, que en Vancouver, cuando se incendió un hotel, ¿usted se puso el casco del bombero o me están mintiendo? Yo bajé en el ascensor, que no había que bajar, porque había llegado esa noche y venía de Buenos Aires, no sé cuántas horas para viajar a Vancouver de Buenos Aires, hice traslados, qué sé yo qué, y llegué, y bueno, por ahí empezó a sonar una alarma de incendio, fire alarm, qué sé yo cuántas cosas, y había que salir, y traía el pasaporte nada más, y yo me bajé en el ascensor, y estaba abajo María. Guillermo, el padre, pobre, que fue un gran compañero, y bueno, estaba María, las dos Marías estaban, Claro. y Betty, sí. Y Ese fue. fue un campeonato increíble, porque cuando fue la apertura de Canadá, el equipo canadiense parece que estaba la bandera de Canadá al lado de la nuestra. Y yo miraba por el costado y resulta que estaban ahí los de la corte. Vino un oficial de justicia, qué sé yo cuántas cosas, y sacó a una de las chicas, porque había iniciado un juicio a la Federación de Damas de Canadá. Y la capitana tuvo que sacar a la jugadora y ponerla a la que había hecho el juicio. Así que fue medio desagradable todo eso. A ver, María digo, se debe acordar, ¿qué? de esas historias, Vicky, ¿usted cuántas tiene, digo, para escribir un libro? Hay muchas cosas, sí. Y Bueno, ¿qué vamos a hacer? después hay Sí. otra buena historia, digo, que seguramente está Nora Aventureira enganchada, cuando fueron a Colombia. Acá Marquitos Virasoro nos dice, nadie tiene tantas anécdotas como Vicky, le mandamos un abrazo al querido Vila. Pero digo, lo de Colombia es todo suyo esa victoria, porque Nora nos Sí. contó en una entrevista que no iban a viajar y que usted machacó lo suficiente como para subirlas a las dos, a Mariano Veloli y a Nora Aventureira al avión y mandarlas a Eso Colombia. es cierto. Bueno, la situación en ese momento no tenía, era muy chica la situación, tenía poco personal y estaba complicado de plata y había que pagar todos los gastos y bueno, había gente que se oponía y yo le dije a Brostrom que estaba, que para mí fue un gran presidente, che, Iba, tenemos un equipo bueno, tenemos que mandar a estas chicas. Y bueno, van con tu responsabilidad. Bueno, ahí fueron y ganaron, ¿no? Y Y el ganaron. último torneo, fue el último torneo que se jugó, el Campeonas del Mundialito de mundo. Cali. Sí. Campeonas del mundo. Todo suyo. Usted era una especie de Bilardo ahí, de Menotti, ¿no? Para. No, ¿Qué yo decir? no, yo no fui, fueron las chicas solas. A las Fueron las mandaron chicas solas. solas. Pero Creo que haciendo jugaron las mandaron. en Cali eran. Sí. Bueno, saluda al negro Carreras. Un fuerte abrazo al negro también. Nos Negro manda un Carreras, vi abrazo. una foto de los 2 días de Negro Carreras. Siempre de color negro, negro Carreras, no cambia, siempre empilchado, uno lo cruza, un dandy el negro. Pero planchadito siempre, ¿eh? Siempre Siempre planchado. es un caballero, así que le mandamos un fuerte abrazo al Sí. negro. Raúl Duclén también, un beso nos manda Moira Mayol. Digo, la cantidad Tiradente. de amigos que Tiradente. están sumándose, David Horner. Lili Ibáñez, Lucila Alberdi, Juan, el querido Jorge Andueza también, bueno, Jorge Nora Andueza, Venti, muy como buen decía, dirigente. toda gente que evidentemente lo quiere. Estamos teniendo récord de audiencia, Vicky, porque usted es un fuera de serie, y le recuerdo que, bueno, también está Jaime Nogués enganchado, Bueno, Jaime, lo voy a dejar. ese era el baby face del equipo.
El baby face, ¿se puede contar alguna anécdota o no, digamos, Vos sabés que cuando fuimos a Chile, que fue el que era menor, tenía 18, 17 años, y el equipo de Chile era un equipo fuerte, y venía Jaime, y él se había quedado en casa y se subió al auto, que nos llevaba Mónica al aeropuerto, y le dije: Jaime, sos suplente vos, así que olvídate de jugar. Vas a jugar si te pongo, porque ese es el problema de los suplentes, ¿no? Hay que definir un poco las cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que resulta que se jugó el foursome en la mañana, se había ganado los dos foursome, y ahí Jaime entró la tarde y jugó después todos los partidos, por lo menos todos los individuales. Y jugó muy bien, ganamos ahí. En el último hoyo también, con Carbonetti ganó el campeonato. Qué jugador, Y Pili, ¿no? Qué gran jugador. pero vos sabés que eso fue complicado porque fue en la época que había el problema político con Chile, con el problema de los límites, qué sé yo qué. Entonces fue un momento difícil. Difícil, claro, 80 y ¿qué fue antes del conflicto por el Beagle? Por ahí, 78, 79. No, ¿Cuándo en el fue? 81, 81. 81, 81, Sí. 81. Acá Jorge Nicolosi dice: Vicky es un verdadero orgullo para nuestro deporte. La gente, como verá, Vicky lo quiere. Yo estuve viendo los comentarios de los. Cuando pusimos en las redes sociales el anuncio. No sé, a ver, el Piojo Terán, querido acá, dice: un grande. Carlitos Filomena también. Mara Benito dice: Vicky es una institución del golf argentino. Lo llenan de elogios. Se lo tiene que bancar, Vicky, ¿eh? Con Mara y Cope hemos pasado momentos muy buenos. La pasamos bomba, porque viajamos bastante, fuimos a Inglaterra, a reuniones, y Cope estuvo en el comité de reglas y de Amateur Status, y yo lo iba y lo reemplazaba, así que era el suplente de Cope. Bueno, Bien. así que, bueno, la pasamos muy bien. En algún momento, digo, evidentemente en cada viaje tiene una anécdota y en cada viaje tiene buenas experiencias, pero digo, en algún momento, digo, lo corro un poquito acá de la comodidad, ¿la pasó mal en algún momento? Digo, ¿tuvo alguna discusión, momentos, o siempre el golf a usted le representó esta felicidad que nos muestra cuando hablamos ahora acá? No, mirá, no, yo no tuve así problemas graves. Tuve un problema complicado en Mar del Plata, jugando la Copa, se llamaba, bueno, la que se juega el Lagarto, ¿cómo se llama el aficionado? Tailade, la La Tailade. Taillade. Antes Mar del Plata empezó a hacer el torneo y jugaron muy buenos jugadores. Y bueno, en la última vuelta venía jugando Argentina y venía jugando este chico Pérez Lagrace con Luis Zapata, que era el Cádiz, y venía empatado con Nueva Zelanda. Lo que no me acuerdo el otro argentino, quién era, si era Paquito, no sé. Y resulta que en el hoyo 3 viene el Cádiz y me dice: Che, el neozelandés no limpió la pelota fuera del green. Y dije: Bueno, yo quería hacerme medio lotario porque. Y una cosa media complicada. Y No. después se acercó el público y me dijo: Este limpió la pelota. Entonces, cuando llegué al 9, lo busqué al presidente del club, que era el doctor, bueno, no me acuerdo el nombre, y lo agarré al chico y le dije: Mirá, tenemos los dos un problema. Vos tenés un problema porque vos cometiste una infracción y yo tengo que decirte el problema. Vos limpiaste la pelota fuera del green, tenés un golpe de penalidad. Y el tipo me dice: Me lo podía decir después cuando termine. Y yo le dije: Mira, no te lo digo después que termine porque se termina el campeonato. Vos cuando llegues al 18 tenés que saber cómo venís, tenés que saber todo el score. Y lo tomó mal y lo denunció a Pérez Lagrange y qué sé yo qué. Y después yo le mandé una carta a la Federación Neozelandesa y lo suspendieron al muchacho. Sí, a Pero, a ver, ver, sí, Vicky, lo escucho. sí.
No, digo, bueno, acá Dolores Navas precisamente dice que era muy justo con todos los jugadores. Así que acá Fernando dice, lo querían mucho las mujeres. Hay una foto que tiene, usted está con María en su Instagram, entre tantas mujeres, que parecen los ángeles de Charlie, ¿eh? Están las tres, hay dos María, no sé si es María Benito, no sé quién está, la estoy buscando. Usted está de saco, está muy galán, ¿eh? Está con Marilú White, con Sol Arena y con María Olivero. Así, usted está muy cruzado de brazos, de saco. Es una especie de los Bueno, ángeles de Charlie, no ¿no? sé, Con los nos hijos. sacaron la foto así, no sé por qué querían, el fotógrafo quería sacar la foto, bueno, lo sacó así. Eso fue en Pero Alemania, eso nos dijeron que era Berlín, pero medio nos engañaron, porque estábamos creo que cerca de Polonia, y en un bosque, las canchas muy buenas, pero el lugar medio complicado, muy aburrido. Digo, pero las mujeres lo quieren, ¿eh? Porque, a ver, ayer era la 1 de la mañana, y María Olivero me estaba tirando data de historias, La de víbora, anécdotas. Me tiró lo de la víbora, por supuesto. Dice, a ver, dice Nora Ventu, preguntale si se acuerda del hoyo 1, par 3, hoyo 10, normal en La Paz, mi partido contra una chiquita del equipo de Bolivia. ¿Te acordás? no sé, Hoyo 1, no, par yo me 3. acuerdo que una que en el hoyo 10 era un par 3 Claro. y tenía como 160 yardas y Nora tiraba el 8, hierro 8. Pero no me acuerdo, algo pasó con la chiquita esa, no me acuerdo bien ese partido. Ahora le vamos a pedir a Nora que lo cuente. A ¿Qué? ver, Lulú Frías, tremenda hinchada, tenés mucha gente. Preguntale de un sudamericano, dice Fernando Chiesa, está muy activo Fernando, es lo que nunca. De un sudamericano donde había un hoyo más alto que largo. Eso fue en Colombia, no, en Venezuela, y Caragua se llamaba la cancha. ¿Y cómo era? Que era un Y volcán. bueno, no, ahí se nos cruzó una víbora enorme a Paquito y a mí. En un carrito íbamos y se cruzó un pedazo de bestia, qué sé yo qué, porque la Y cancha salió. era una linda cancha, pero estaba muy mal estado. Los greens eran horripilantes. Tal es así que se jugó uno provisorio y bueno. Perdimos ahí en la última vuelta, creo que Colombia, por supuesto, Colombia juega bien. Sí, eran locales. Acá Dolores Nava me dice, de todas las actividades que realizaste, ¿por qué fuiste? A ver, se me ocurre. Capitán, fuiste dirigente, fuiste director de campeonato, fue asesor, fue coach cuando todavía no existían los coaches, digo, un líder, digo, de todas estas características, de estos roles que asumiste tal vez por gusto o porque te tocó asumirlo, ¿cuál de todos más disfrutaste? ¿Cuál disfruté más? Sí. No sé, yo para mí todo era bueno, porque, qué sé yo, creo que terminar un torneo siempre es una satisfacción, porque uno nunca sabe lo que. Bueno, hoy día tenés los pronósticos y tenés el celular y tenés una cantidad de cosas, pero antes era ojímetro, tenía que llamar Claro. al aeropuerto para saber si. Que pasaba, había el Rosario, había que llamar al aeropuerto ahí a Fisherton, y Mar del Plata tenía que llamar a la base naval, en Córdoba no sé dónde, al aeropuerto también, porque no tenía pronósticos, era una cosa media Claro. complicada, ¿no? Ese era su Y mayor miedo cuando venía empezó la al tormenta mundial. eléctrica y Miguel Prado y Betty Rosero disparaban, y había que tocar el pito antes que dispararan ellos, porque. Acá justo nos saluda Miguel Prado, que está con el Instagram de Mariana. Saludos para Miguel. Tengo un recuerdo, voy a meter la cuña, cuando yo era muy chico y él fue a jugar al Mitre de Pérez, en Ciudad de Pérez, con Jorge y demás. Tengo una foto con Miguel que la guardo todavía. Así que también te mando yo un abrazo grande. Bueno, sigue sumándose gente. Miguel Hay juega una todavía foto. muy bien, ¿eh? Miguel es peligroso todavía. No Miguel quiere es jugar bueno. campeonato, pero juega bien, ¿eh? Miguel es bueno. Muy Esa bueno. generación, digo, esa generación de Fernando Chiesa, Piri, Prado,
Juan Carlos Devoto, Jorge Nicolosi, Jaime Nogués, digo, era fuerte, era picante. Era, aparte buena gente, porque la pasamos bien. Íbamos a los regionales y a la noche salíamos a comer todos juntos. Realmente era otra época, ¿no? Eso es lo que cambió hoy día, ¿no? Pusiste una foto de Miguel y Fernando que están muy jóvenes, no quiero decir que hoy están más viejos, pero sí que están muy jóvenes, comiendo al costado de un camino, en un bar, en camino a París, puede ser, en un mundial. No, iba de Ginebra a Alemania, no sé dónde jugaron. En Alemania, Dentro de Suiza, la Copa Alemania, está tengo por entendido. Lavalle. Dentro de Suiza, La Copa está Alemania. por. Y bueno, veo que han pasado bien en todos lados. Hay otra foto, también está el querido Antonio Tirsa que nos manda saludos, que se llevó un torneo que organizaste en tu club, que se llevó la estaca de límite. ¿Cómo es ese premio? La estaca le dan. ¿De premio le diste? ¿No le diste una copa a Antonio Tirsa? La Está acá estaca del el. límite, no La había estaca, ¿no? premio, la estaca ese, y yo ponía las estacas, ¿sí? De los límites, Sí. ¿sabes? Bueno, yo lo único que creo que hay que mejorar en el golf es la velocidad, porque todavía se juega muy despacio, Claro. tenemos que acelerar un poco, sí. Pero digo, ahí Antonio que se llevó ese premio, digo, ¿por qué se llevó ese premio? ¿Le diste una estaca? ¿Qué pasó? ¿Era un clavo, Antonio? No, no creo. La estoy buscando a la foto. ¿Eh? Que ganó, pero creo que fue para tus 80, ¿eh? ¿Puede A la ser? estaca no hay, che, a la estaca no hay que limpiarla. A la estaca no hay ¿Cómo? que limpiarla, no tenés que gastar en brazos ni nada de esas cosas. Nada. La sacaste y le dijiste, ya está, sos el campeón, le dijiste. Sí. Acá Flor Benito dice, gracias a papá que lo frenó a Paquito y no lo pisó a Tiger. Así que tenemos. Podríamos, el golf argentino podría haber cambiado la historia del golf mundial, ¿no? Si lo hubiésemos pisado Sí. a Tiger, ¿eh? A ver. Ese Tiger es impresionante. Diego Calvo dice, las tres mejores canchas de Argentina. ¿Con cuál eligen? No digo de calidad, yo ¿Sabes lo. qué? No me gusta mucho decirlo, porque creo que hay muchas Bien. canchas que han cambiado, han mejorado, otras han empeorado. Creo que por historia, el Olivos y el Jockey son Son las dos las más importantes, ¿no? Pero más ahora yo importantes. esas canchas nuevas no las conozco, no, el Terrón no lo conozco. Conozco un Lord Claro. Delta, conozco Buenos Aires, que es muy buen campo también. Claro. La cancha de Pilará, hay muchas canchas que son buenas hoy día. Sí, Pero un poco lo que hablábamos antes, Vicky, ¿no? De cómo la calidad del mantenimiento también de las canchas y demás ha mejorado en general a todo, ¿no? No solo han mejorado los golfistas, sino que también la calidad de los campos de golf. ahora se va a hacer sentir un poco, ¿eh? La calidad de mantenimiento, porque se va a complicar con los costos y todo eso. Toda la maquinaria y los fertilizantes, todo eso son dólares, así que vayan a saber qué va a pasar. Pero Vamos hay que ser un poco optimista y esperemos que las cosas mejoren. que las cosas mejoren y que esto pase sin tanto sin tantos problemas para todos. A ver, sí, ya hablamos de cuando la retaste a María, ¿no? Que la mandaste al rincón y apareció llorando, eso ya lo contaste, ¿no? Digo, tantas cosas. Antonita Torres nos dice, sos el mejor, Vicky. ¿Cuántos ¿Quién halagos, dice? eh? Antonieta ¿Qué? Torres. Antonieta Torres. Eso Antonieta es el Torres, mejor. vos sabés que la Antonieta Torres en Filipinas, ahí también, tenía un par de 40 centímetros y tocó la sirena y no pudo tirarlo. Y tuvimos que venir la mañana siguiente, a las 4 de la mañana, levantarnos, tomar un colectivo que tardaba 2 horas y con motocicleta, porque para abrir el tráfico, date cuenta lo que sería, ¿no? Y Claro. bueno, tuvo que invocar y se acabó Y el día. lo invocó, por suerte lo invocó, Invocó, lo invocó, sí. Le bocó, pero había que pensarlo.
Qué feo ese momento que te cortan ahí, ya está y tenés que ir al otro día para jugar un pase de 40 centímetros. Dice Juan y Gil, que dice que los mejores días de la escuela de alto rendimiento de la G es cuando vos los vas a visitar. Bueno, ¿Qué tal? le agradezco mucho, le agradezco mucho. Pero vos sabés que en esos mundiales pasan cosas, ¿no? Y un día, vos sabés que estaban en Alemania y resulta que estaban en la práctica, estaban los chicos practicando con el coach y todas esas cosas. Y viene un tipo por atrás y me agarra y me doy vuelta y era Edgar. Y digo, Edgar, ¿qué haces acá? Y me dice, ¿vos qué haces acá? Me dice, yo soy capitán de estos chicos. ¿Y vos qué haces acá? Y yo soy jugador. ¿Jugador de qué sos? Era integrante del equipo americano el tipo. Había sido campeón Midamater y el campeón Midamater tiene un lugar en el equipo americano. Creo que eso tenemos que tratar de ayudar y tratar de levantar un poco también a todos esos muchachos que los dejan de jugar a los 18 años porque resulta que o están o no están en un ranking que no reciben beneficios y creo que todavía están en condiciones de poder jugar porque hay Claro. muchos muy buenos que ¿eh? Muchos siguen obviamente su camino en las universidades, pero también esa es la edad de que empiezan la universidad y tienen la duda de si dedicarse al golf, si seguir estudiando, ¿no? Está bueno eso No, que pero dice Miguel. hay chicos que se han hecho profesionales y hoy día son amateurs. Hay una cantidad de esos chicos que juegan bien. Y hay que tratar de utilizarlos porque es una lástima. Ellos ya no se van a hacer profesionales de nuevo. Pero se puede rescatar, digamos, para el golf aficionado, tal cual. Sí, Dice Nora sí. Ventu, digo Nora Ventu, ya le decimos con el nick que tiene en Twitter y en Instagram, Nora Ventureira, Vicky es quien más entiende y defiende el golf femenino, ¿eh? Así que, No, yo siempre lo ¿cómo viste el golf defendí. femenino? ¿Eh? Las mujeres antiguamente jugaban los miércoles. Los Claro. miércoles era Lady Day. Y bueno, y todas las chicas jóvenes no podían jugar porque tenían que ir al colegio. Entonces empezamos, la asociación empezó a poner los torneos de las chicas con los hombres. Jugaban los fines de semana. Y bueno, ahí aparecieron una cantidad, ¿no? Porque vos fíjate que Mara, María, Marilú, todas esas, toda una generación que salió de prejuveniles, así que de los 14 años. Y Y vos que sabés que, dieron. sabés que María Olivero, te voy a contar, creo que era en Praderas, que fue a jugar una selección, porque ahí teníamos un listado, había un solo torneo de menores, el torneo de menores y nada más. Y había una selección y se jugaron y quedó esta chica y le digo, travieso, che, travieso, hay una chica ahí que puede llegar a ser buena. Y me dice, travieso, la chica de Olivero, pero tiene unos palos horribles. Y bueno, habrá que hablar al padre que se los cambie. Y podrá cambiar los palos. Bueno, ahí cambió, se compró un juego de ping y bueno, y nunca más salió de los equipos, porque ahí salió el Sudamericano Juvenil, el Juvenil, la Copa Andes, y siguió toda su historia, ¿no? Digo, Era ahora Vicky, jugadora también muy buena mente. Sí. también digo, te dabas cuenta de esos detalles. Digo, la visión global que tenés del deporte es asombrosa, digo, porque No, está bien. no, A pero ver. uno se da cuenta, ves caminar a una persona y te das cuenta. Cuando ¿Qué? ves como los jugadores de fútbol, como cuando paran la pelota, sabés si juega bien o si juega mal. Una Sí, cosa así. claro, sí. Pero tiene que haber un ojo clínico, para decir esa chica juega bien, viéndola pegar dos tiros. Y bueno, se ve. Oye, una cosa, ¿sabes? Me pasó con uno que fue este chico, Goya. Era chico, estaba jugando el Rosario, en Fisherton.
Y El Rosario Golf, el en jockey. la cancha vieja, en la cancha de Rosario Rosario Golf. Golf. Y estaba suspendido el juego y salió a jugar del tee corto del hoyo 10. Y yo estaba en el comedor viéndolo jugar. Digo, oh, chico, digo, qué bien juega este chico, qué buen swing. Y bueno, fue la Goya. Yo pensé que iba a llegar más arriba. Bueno, pero siempre hay tiempo. Hay que Siempre hay dar tiempo. tiempo, ¿no? Acá Guillermo Sí. Buzo, lo saco ahí, dice que el cuento de los zapatos blancos, ¿eh? No, no, no. ¿Se Ese acuerdan? para... Los zapatos blancos, no, no. Los zapatos No, blancos, no. no, no. 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 A ver, hay tantos saludos, estoy rastreando los pedidos y las preguntas. Digo, Vicky, ¿cuál fue su relación con Roberto De Vicenzo? ¿Fue amigo, consejero, compartió cuánto tiempo? Roberto, te voy a contar un cuento. Bueno, Roberto, tuve la suerte de verlo jugar, que era extraordinario. Para mí fue algo impresionante, ¿no? Ese sí que era una estrella. Y Roberto era un tipo muy astuto para jugar. Y un día me dijo, che, pibe, me decía. Che, pibe, anoche soñé con vos y ¿qué se vendrá? Y le digo, ¿y qué soñaste conmigo? Y bueno, te voy a contar. Resulta que se jugaba en el Jockey el Campeonato Nacional de Senior, el Abierto de Senior. Y jugaba con los dos Molina, uno era Florentino y el otro era, ¿cómo se llamaba? Molina, El caniche Molina, el el caniche. Caniche. Y eso era el Caniche. Y bueno, resulta que estaba el Caniche, vos y Molina esperándome en el tee, y yo no podía llegar por el público. No podía llegar por el público, no podía llegar por el público. Bueno, cuando subí al tee, dice que vos me dijiste, che, lamento, Roberto, pero está descalificado. Ah, sí. Y me dijo, sí, pero yo me fui con el público, vos te fuiste con los Molina, me dijo. Salió ganando, salió ganando. ¿Eh? También, acá me dice Fernando de una historia, de un problema que tuviste con el gran Fidel De Luca acá en Rosario. ¿También te acordás de eso? De Rosario, bueno, eso sí, me acuerdo, con Fidel De Luca han tenido 50, pero Fidel De Luca vos sabés que empezó a jugar de grande, porque él trabajaba en Standard Electric y el Náutico le faltaba un profesional, y el Mudo, el hermano mayor, despidió uno del Náutico que se llama, bueno, no me viene al caso, el nombre del capitán, y le ofreció a Fidel, y Fidel no quería ir de profesional porque estaba contento ahí en la Standard Electric. Y al final el Mudo le dijo, mira, yo te pago la diferencia y vos vas al Náutico. Y el primer año con el campeonato era impresionante, pero era un carácter tremendo, ¿no? Y ¿Y eso se peleaba del... seguido? Digo, ¿te peleaste seguido con él? Digo, en la cancha, como árbitro, como... ¿Qué Sí, pasó? era bravo. Era Era bravo. bravo. Sí, ese asunto de Fidel fue en el Jockey de Rosario, en el hoyo 18. Él estaba en el hoyo 18, yo estaba en el hoyo 15, un 14, y pasó uno, me dice, che, Fidel está pidiendo un arbitraje. Y dije, bueno, voy a ver, pero no vayas a dar el alivio, me dijo. Y bueno, llegué ahí, miré, estaba la pelota más o menos. Y ya cuando me vio, se sacudió Aparte, y me dijo, porque el era en la gesto época que mi de sobrino no hablaba, ¿no? Y también. bueno, yo me fui y dije, no tenía que jugar. Y digo, yo sabía que tenía que jugarla, que yo qué. ¿Y por qué sabía que tenía que jugarla? Porque vino y te dijo una gran siete, y se fue y pegó. Le dije, Claro, no, además, Florentino. el gesto siempre de Fidel así, ¿no? Te miraba con esa, así como desafiándote siempre, ¿no? Sí, era bravo, sí, era bravo, sí. Martín Y me Leonardo de pasó acá. hasta de dónde. Con él en Lomas. Se jugaba el abierto, que no sé qué año fue, que ganó Florentino Molina y Piri ganó la aficionados. Y resulta que yo jugaba,
pero era otra organización y era referee también ahí, oficial del día, como se llamaba. Y resulta que yo jugaba atrás de Fidel y venía, no me acuerdo quién eran los dos, y de repente veo venir el Cádiz en el hoyo 14, ese, un par 5, y la cancha estaba dura como una piedra y había rajaduras. Y me dijo el Cádiz, dice Fidel que vaya para allá porque él tiene la pelota en una rajadura. Y digo, mira, que marque el lugar y juegue de ahí y otra pelota. Yo después decido, o decide la comisión. Bueno, fui ahí, estaba pasado el green y jugó y con una hizo 5 y la otra hizo 4, hizo verde. Y cuando llegó al 18, el par de 18 se me vino desde el frente. Y me dijo, si no vale la pelota que estaba fuera de la grieta, me voy. Y digo, que te vayas es un problema tuyo, le dije yo. Vamos a ver qué resolverlo. Y pero me hizo un planteo y se fue, ¿eh? Se fue. Pero Vicky, digo, las demandas de los jugadores antes eran más frontales, ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo el último tiempo? ¿Cómo fue esa cuestión de arbitrar y de tener que tomar decisiones? ¿Cómo respondían los jugadores? Los más jóvenes. Y bueno, no sé, creo que con los profesionales nunca tuve un problema, salvo con Fidel, no tuve problemas. Tuve un problema grande cuando jugaron los Ballesteros acá, que se televisó y qué sé yo qué, y yo vi que estaba eso mal, porque estaba jugando Ballesteros ahí y era un lugar que jugaba. Y yo le dije al chino, chino, esto no, vamos a tener problemas. Y me dice, somos cuatro. Y digo, aunque seamos uno, creo que está complicado. Bueno, y al final, el último a salir fue Ballesteros y fue justo ahí. Se metió Sí. en el camión de la televisión. Gracias. Entonces tuve que darle alivio y liberarlo de toda esa zona y fui al otro lado, al Fargo del 1. Y ahí discutimos por 20 centímetros. Y al final miré yo y dije, es imposible, dije yo. Esto es imposible. Bueno, y la dejó a 20 centímetros del hoyo. La clavó ahí un tiro mágico. Fuera de Y serie. bueno, y no me la perdona nunca el chino, pues me dice, che. Es de Argentina contra España. Bueno, para mí son todos iguales, ¿no? A ver, Bueno, pero Vicky, acá Martín Lanardo, digo, para ir cerrando, ya se nos fue la hora. Te chocaron un carrito de golf en Colombia, dice Martín Lonardi. Lonardi. Ibas en un carrito y te lo me lo tiraron chocaron. al agua. Vos sabés que resulta que había una chica peruana, creo que era. Buenísima era la chica. Y se paró en un búnker y plantó el sand ahí arriba, la arena. Y le digo, no podés hacer eso, le dije yo. Tenés dos golpes de multa. Bueno, tenés dos golpes de multa. Bueno, y de vuelta, ¡tac! Y ya le iba a ganarle por nocaut, porque le aplicaba otros dos, porque eran jugadas separadas. Y bueno, al día siguiente el carro mío no estaba, estaba en el fondo de una laguna. Ese Leonardo, ¿qué memoria tiene? Una venganza mafiosa fue esa, ¿eh? Seguro, digamos. Te tiraron el carrito al agua. Pero la chica se Bueno. la llevaron, ¿qué? Digo. La chica no jugó, ¿qué? Las últimas vueltas no jugó. Así que, bueno, digo, ya tenemos que ir cerrando. Acá Nora Ventu cuenta, Nora Ventureira cuenta en Bolivia que ella estaba para embocar y que la chiquita tenía 12 golpes y no había llegado al Ah, green, ni un par 3. sí, ahora me acuerdo, sí. Así No que sé, bueno, también bueno, acá Carlos. ahí Mariano Verón, bueno, en otro momento Mariano Verón se vacunó ahí arriba jugando el hoyo, faltaban tres hoyos, y venía tres arriba y quedaban dos a jugar, pero estaban tres a jugar. Y iba a la rastra, arrastrándose. Y planteé el caso yo, porque si ella abandonaba, si el partido estaba perdido o no, para mí era empatado, porque había empate en el partido, ¿no?
pero complicado, se sentía pésimo, pobre. La paz es complicada. Carlos Silva acá nos manda un abrazo, dice que sos un maestro. ¿Qué te pasa cuando toda esta gente del golf argentino dice que te quiere y que sos el mejor? ¿Qué sentís? No, ¿Orgullo? Te da un poco, te pone un poco colorado. Sofi Tocafondi también, besos. me siento muy halagado y te digo, en todos los clubes siempre me han recibido muy bien, el personal de los clubes, ahora ya no conozco mucho porque todos se han jubilado, pero realmente fue una experiencia extraordinaria y con la ayuda de Carlos Silva, un gran colaborador. Sergio Zapata, otro gran colaborador, Guillermo, bueno, todos los de la asociación que trabajaron, Ofelia, que era secretaria, que fue extraordinaria también. Bueno, muchas gracias a vos por todo esto, esta conversación. No, Espero no, a que ver. Hablé con Federico, le digo, Federico, digo, el viejo se enganchará, digo, para charlar, dice, sí, quédate tranquilo, dalo por hecho, dice que vamos a hablar y se nos fue la hora, nos quedan 2 minutos, Vicky, pero digo, lo dije al principio, te vamos a llenar de elogios porque sos en la historia del golf, si tiene un nombre, tiene el nombre suyo, Víctor Senborain, y digo, fue un placer. Creo que podemos seguir hablando horas y horas. Yo lo voy a dejar ahí para que también la gente se quede con ganas de escucharlo, ¿eh? Se Algún quede con día te voy ganas. a contar de los zapatos blancos. Algún día te voy Entonces, a contar de los zapatos blancos. prometemos entonces para la próxima charla la anécdota de los zapatos blancos que pidió Guillermo Busso, Te ¿eh? preparo unas cuantas cosas para la próxima vez. No, no, bueno. La verdad que fue extraordinario escucharlo, tantas anécdotas, no, no dejo de asombrarme, o no tanto, del afecto y el cariño que te tienen Vicky, todo el mundo, de todas las edades, chicos más grandes, ahí está Andy Schoenman, dice Vicky es el presidente de la Asociación Argentina de Golf, bienvenido Andy. Una enciclopedia del golf. También agradecerle a toda la gente que se enganchó. No puedo ir leyendo todos los mensajes porque, bueno, van pasando y algunos no, no, no los alcanzo a leer. Pero el golf argentino estuvo acá en esta charla escuchándolo. Eso creo que es el mayor reconocimiento, Vicky. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Federico Magnil, si no sé si está por ahí, porque Federico. realmente me había olvidado nombrarlo, porque Federico fue un buen compañero, pasamos momentos buenos. Ah, sí, Federico se engancha siempre, lo tenemos como uno de los oyentes habituales. Vicky, gracias en nombre de la Federación, en nombre de nuestro presidente Luis Causino, el saludo. Y gracias a Federico que armó todo, dice, sí, me preparó información, las fotos. Me mandó la foto donde estás haciendo una como Karate Kid, ahí, no No sé, sé, en un hoyo. ¿Eh? esos son esos bandidos que me sacan fotos raras. No, ¿Eh? no, no, fue una cosa del momento, me parece. Bueno, no te acordás bien qué pasó, no te querés acordar, ¿eh? No, no, Mejor. Maidana, fue Maidana. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Nada, fue una charla extraordinaria, habló de todo. Ya te vamos a convocar de acá un par de meses, ¿eh? Para volver a hablar, para que nos cuente lo de los zapatos blancos, que me parece que es la gran anécdota. Y de recordar grandes cosas, grandes momentos del golf argentino, que son muchos buenos y que seguramente te tuvieron como protagonista de esto. Así que el fuerte abrazo de todos y muchas gracias, ¿eh? Nos estamos No, viendo prontamente. gracias a vos. Ojalá termine Salud. todo. Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Saludos a Chao, chao. todos.